Detectar la memoria instalada es el primer intento para hacer esto de forma manual y limpia y que se pueda recuperar.
Thank you.
saber que este programa que acabamos de escribir se traba porque empieza a comprobar la memoria presente desde el segundo megabyte presente, que es la dirección 1048576, pero se traba porque el kernel está cargado precisamente en esa dirección de memoria. Así que lo siguiente que vamos a tener que hacer es que el programa empiece a comprobar desde el tercer megabyte, que contando desde cero es 2 por 1048, 576. Aquí es donde empezamos a correr el programa corregido, y aquí vemos que le doy una buena cantidad de páginas de memoria.
aunque este programa se tardó alrededor de 1 hora y 20, 1 hora y media para terminar. Así que necesitamos leer menos regiones de memoria para que la carga sea instantánea.